San Vicente previene. Les habla Pamela Caro, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Vicente, y quería informar y contarles acerca de las cajas de mercadería. ¿Ya? En relación a esto, yo las divido en cuatro grandes áreas o cuatro tipos de cajas que vienen provenientes de distintos fondos. Por un lado están las primeras cajas que se compraron en marzo o abril con recursos municipales que ya fueron entregadas. Hay otro grupo de cajas que donó AgroSuper en el mes de abril, que también fueron 500 cajas, que fue una donación de AgroSuper, que también ya han sido en su mayoría prácticamente el 100% entregadas. Y estamos entregando cajas ahora en estos momentos que se han comprado con el Fondo Solidario. El Fondo Solidario es un fondo, un aporte que llegó al municipio desde la Subdere, y con ese Fondo Solidario en estos momentos estamos entregando 950 cajas que han sido coordinadas con los municipios entre esta última semana de mayo y la primera semana de junio. Tendrían que llegar cajas que nos va a otorgar el gobierno regional, que son 2.000 cajas aproximadamente. Estas otras 2.000 cajas, los criterios para asignar estas cajas vienen dados por el gobierno regional, que es un acuerdo del CORE. Por lo tanto, desde que parte esta pandemia, nosotros creamos un instrumento en Dideco con las colegas trabajadoras sociales, que es una ficha de evaluación para entregar la ayuda por estado de catástrofe. ¿Ya? Esta ficha de evaluación se aplica telefónicamente, porque además este estado de catástrofe es por una pandemia. Entonces no tenemos las condiciones para atender en las oficinas. La IDECO es un edificio antiguo y no tenemos los resguardos. Por lo tanto, estamos desde que parte esto atendiendo telefónicamente. Y telefónicamente aplicamos esta ficha de evaluación, donde les pedimos obviamente el nombre, la dirección, el número de carnet de identidad. Y se hace una evaluación para saber cuánta gente vive en la familia, y sobre todo nos detenemos mucho en conversar con las personas el tema del ingreso. También preguntamos algunas cosas sobre la situación habitacional y sobre si existe algún tipo de enfermedad o algún integrante de la familia que tenga alguna enfermedad. De esa forma nosotros podemos evaluar con algún criterio la asignación del beneficio de la caja de mercadería. Y por otro lado, hemos entregado ayuda que ha sido una gran ayuda en realidad con los dirigentes vecinales. Yo agradecerles a ellos todo su aporte, su compromiso de servicio público, porque ellos mejor que nadie conocen a la gente que vive en su territorio. Y al conocer a la gente, nos ayudan a focalizar. Durante esta última semana de mayo y la primera semana de junio se está haciendo entrega a las nóminas que mandaron los presidentes de las juntas de vecinos con las ayudas focalizadas en su territorio. Por lo tanto, el aporte de las organizaciones sociales, de las juntas de vecinos, en este caso de los clubes de adulto mayor, ha sido fundamental para poder llegar a quienes realmente lo necesitan. Nosotros estamos atendiendo telefónicamente. También abrimos a contar de este sábado un turno de 9 a 1 de la tarde de teléfonos, que van a estar tres anexos atendiendo acá en la municipalidad. Entonces la gente que realmente necesite, por favor que llame por teléfono. La idea también efectivamente es también estar en la casa, no venir a la oficina. Por lo tanto, les solicitamos que puedan venir, puedan llamar por teléfono y van a ser atendidos. Efectivamente, de lunes a viernes los teléfonos pasan bien colapsados, sobre todo en las mañanas, pero hay anexos que se están atendiendo en la tarde. San Vicente previene.